Ayer escuchamos unas palabras que resultaron novedosas para quienes formamos parte de H. Bildu. La verdad es que nos sorprendió la valoración que hizo Arantza Quiroga de las palabras del discurso que EH Bildu hizo, que yo mismo hice, en el Pleno de Política General y también en el artículo que publicamos en la prensa escrita. Lo cierto es que no estamos acostumbrados a que desde el otro lado, desde la otra parte, se valore positivamente los pasos que se dan, los gestos que se hacen. Por lo tanto, creemos que es de justicia agradecer, en este caso a Arantza Quiroga, la actitud que ha tenido y las palabras que tuvo, que hizo ayer, con respecto al gesto, al movimiento de EH Bildu. Por otro lado, tenemos que decir que EH Bildu está comprometida con la paz, está comprometida con esta vía vasca hacia la paz, y en esa vía vasca hacia la paz entendemos que tenemos que seguir esforzándonos para el diálogo. Y quiero subrayar que yo mismo le ofrezco personalmente a la señora Arantza Quiroga, la posibilidad de que nos reunamos cuanto antes para empezar a allanar el camino a ese diálogo, fruto del cual tiene que venir la formación de una mesa donde tienen que estar representadas todas las sensibilidades políticas del país. Lo fácil es subrayar las diferencias, lo fácil es subrayar lo que nos separa y lo que nos distancia. Y creemos que lo difícil, pero también lo importante, es encontrar puntos de encuentro, por pequeños que sean, para poder avanzar, para poder hacer camino en ese objetivo que es la paz y la normalización democrática para nuestro país. EH Bildu en ese camino está, en esa vía vasca hacia la paz, para tratar de que todos los presos y las presas vascas vengan a casa, para que todas las víctimas, sin excepción, sean reconocidas y reparadas, para que el desarme de ETA ocurra cuanto antes y para que acabe la represión y las políticas de excepción de Madrid y París con respecto a la sociedad vasca. Es el camino de ponernos en marcha, creemos que podemos estar ante un nuevo escenario y EH Bildu está preparada para afrontar dicho escenario.